Buenos días, mis amigos de YouTube. Hoy les traigo aquí un análisis especial por un viernes. Como yo prometí ya, como soy hombre de palabra, prometí este análisis para este viernes y está hecho. Aquí lo tenéis. Hoy vengo a analizarles el Cartoon Network Racing. Es un estilo Mario Kart, pero con los personajes de Cartoon Network. Se puede ver ahí a Johnny Bravo, las supernenas, o como dicen en Latinoamérica, las chicas superpoderosas, Vaca y Pollo y Dexter. Ahí son los que se miran en la pantalla. Ahora echan Vaca y Pollo en Boing. ¿Vaca y Pollo? Y bueno, dejámonos de rollos y de hablar y vamos a lo que vamos, que es mostrarles este juego que tengo. Quería hacer una guía de este juego, tío. ¡Wow! ¿Tú sabes este juego cómo cunde? Y bueno, subimos el volumen, que para enseñar este juegaco. Va mucho al estilo de Mario Kart, os tengo que decir la verdad. Sí. A ver, aquí tenemos, como podéis ver, mira, fijaros en los personajes que salen. Hasta salen los de Ben 10, porque son de Cartoon Network Interactive. De Game Factory, vale. Firebrand Games. Buah, mira que ya fabrican empresas este juego, ¿eh? A ver, está cargando un momento. Aquí está. Comadreja, el modo de gorila. Toca para empezar. Toquemos, vamos a ver. Hay estas opciones: campeonato, contrarreloj, versus, extras y opciones. En los extras es lo que supuestamente os interesa más. Puedes encontrar los récords de cualquier jugador, tienda Toon, que es donde puedes comprar a pilotos nuevos, circuitos nuevos y bueno, muchas cosas. Minijuegos, unos minijuegos bastante raros que nunca se me dieron bien estos juegos. Minijuegos de estos. Pero, ¿y los dibujos? La mejor parte de esto. ¿Por qué? Porque trae tres series. Voy a bajar un poquito para que me escuchéis. Trae tres series de dibujos animados de la. ¿Cómo diría yo? De. Sí, en inglés. Está en inglés, es lo peor. Pero a mí no se le entiende bien. Está, mira, vamos a poner uno, por ejemplo. Esto es una parida este juego. Y aparte que lo peor es que. Bueno, también trae uno de Telephone, que es de las chicas superpoderosas o supernenas y tal. Pero yo quiero enseñaros al piloto. Vamos, una carrera. Por ejemplo, normal. Culo de puerco. Vamos a elegir a Pollo, que es el sí que siempre elijo. Cow and Chicken. Sí. Vamos a elegir a Pollo. ¿Pollo? ¿Y en qué circuito correremos? Pollo siempre es mi favorito. Es el. ¡Oh! El de Agallas, chaval. Agallas es el perro cobarde. Cartoon Network. Ahí mira Agallas. Los dibujos de Agallas están un poco satánicos. Ya voy cuarto, ¿eh? Ten cuidado. Le cogí el rebufo a Muriel. Voy pri segundo, tercero. Tercero, cuarto. Ay, mamón. Bueno, tengo que ganar. No. Joder. Voy a adelantar a Pétalo, venga. Pártate del medio, enana de los huevos. Cabrón, caí. Ahora todos como yo. ¡Ah! ¡Qué chungo! Voy cuarto. Este juego es muy chungo. Y aparte en el circuito que cogí. No, no podía coger otro más fácil. ¡Nitro! Voy cuarto, maldita sea. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Quinto! ¡No! ¡Pollo! ¡Corre! ¡Maldito pollo!
¿Qué es esto? Este juego es raro, raro, ¿eh? Ahí va. Adiós, manda. Venga, que vamos a pillarlos. Sí, por los, por el carajo y todo. ¡Ah! No, 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 no. ¡Hostia, sí que los pillo! Esto ni el Red Bull del otro. Venga, que queda un podio. Este juego es chungo, chungo, ¿eh? Aparte, si estás grabando... Joder, la madre que lo parió. Bienvenidos, Artemaníacos. También veía Arc Attack, sí. Muy bueno. ¡Apártate, niña! ¡Ah, cabrones! ¡Putos! Venga, que los adelante. ¡Mierda! Sí, así voy a adelantarlos por los cojones. ¡Venga! ¡Ah! ¡Puta madre, qué cabrón! ¡Dios! Dentro de un poquito, cuando pueda, voy a hacer un análisis de la saga de anime más famoso del mundo. Dragon Ball, sí. A ver si puedo hacer un análisis de Dragon Ball, que esos son... ¡Buah! Ese anime todo el mundo lo conoce. ¡Podio! Voy a tercero, por fin. Adelanté al mandril. Muriel va prim... ¡Buah! ¡Rebufo, rebufo! A ver que le pillo el rebufo. ¡Segundo! Por eso siempre me elijo al pollo. Porque es el mejor que coge rebufo de todos. Adiós, ¿no miras? Eso que sale, esa cosa, es el rebufo. También nació en Mario Kart el rebufo. Primero, chaval. Na, 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 na. Elegí grado normal. Si llego a elegir grado super experto, bueno, no gano aquí ni de loco. ¿Tú sabes lo chungo que es este juego? Me echaba tardes yo jugando esta barbaridad. Os lo recomiendo. Si lo podéis comprar, lo recomiendo. Si podéis descargarlo, aunque sea para probarlo, no sé, os lo recomiendo. Pero yo os recomiendo comprarlo porque descargarlo estáis dándole una pérdida al videojuego. Y no quiero que se arruine esta industria por un par de descargas. Espero que me entendáis. Es una buena industria y bueno. Primerito, mira. Ala. Vale. Aquí cuando acabamos la carrera nos ponen un replay de toda la supuesta carrera en versión televisión. Así, tipo Fórmula 1, tipo rallies. Y abajo, ¿qué nos ponen? Nuestras puntuaciones. Que supuestamente ya todos lo sabéis. El primero se lleva 10 puntos. El segundo, 8. El tercero, 6. El cuarto aquí, 5, y el último se lleva solo 1. Y tal, y después es una especie de campeonato. Y así, son 4 carreras cada campeonato. Y, bueno, lo que quiero enseñaros ahora es los videojuegos. Los videojuegos no, los minijuegos. Para videojuegos, bueno, vamos a ir ahora. El Versus es una especie de... Carrera versus. El carrera versus es la carrera multijugador. El versus. Cuando pones versus. Aquí versus pone carrera VS, huida VS. Que solo haya una tarjeta Cartoon Network. Y contrarreloj. Contrarreloj simplemente son carreras. El laboratorio de Mandar. Con, por ejemplo. Personaje bloqueado. Buah, no sé quién es ese personaje. Bueno, vamos a ver. Pues vamos a elegir al mismo, Pollo. Siempre me elijo a Pollo. No sé, es el Fernando Alonso de aquí. Bueno, vamos a ver. Sí, es el que más gana. Caso que este año el Vettel me cago en... ¡Hostia, qué guapo está, chaval! ¡Joder! Todo rojo satánico ahí. Esta te juro que es la fase más chunga del juego. Si te sales un poco de la curva, el coche ya derrapa. ¿Por qué? Porque, no sé, debe tener arena en los arcenes. Me cago en la... Aparte, la música está bien molona, ¿eh? Como dicen en México, bien chingona, sí. Y algunos piensan, ¿pero tú solo piensas que Latinoamérica es México? No es México solo. Hay muchos países, ya lo sé. Aparte, México no está en no está en Sudamérica, sino en Centroamérica. Pistillo. Pero bueno. No sé con quién estoy hablando, pero bueno, da igual. Le digo al típico listillo, ¿no? Que va de listo. Y bueno, pues eso. Y vamos a acabar esta vuelta. No va a ser una pole, pero bueno, más o menos. Porque la pole está en 1:22:32.
Minuto 22 segundos, 32 milésimas. Y ya voy rondando el minuto y aún no llegué ni a la mitad del circuito, así que dudo mucho. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Y aquí, mira, fijaros los saltos. Uno. Estos son tipo el Mario, el circuito del Bowser. El circuito de Bowser al final, ¿sabes? El último circuito de Bowser. ¿Sabéis cuál os digo, no? El circuito de Bowser. Que, bueno, el último. Y ya estoy acabando, a punto de acabar, que el vídeo también se está a punto de acabar. Y mira, quedamos a un minuto 29. Siete segundos de la mejor vuelta, ¿eh? Es muy, muy lento. No. Y, bueno, lo que podía deciros de este juego... qué sé, ¿qué quiero que os digamos? Bueno, que os diga, juego bastante adictivo. Si queréis un juego adictivo, este os lo recomiendo para echaros unas partiditas al domingo y reírse con los amigos. Un domingo, ¿no? Este es bien para el domingo. Si queréis un juego de cares, os recomiendo que os descarguéis el Mario Kart o el Sega All Stars. Este es más bien para jugar al domingo, así, con amigos. Sí. Y aún queda la última cosa. A ver, que no me va a dar tiempo. Este. Con agallas ya. Venga, que solo queda poco tiempo. Atender a la música. Atender a la música. Ay, bueno, amigos, nos vemos. Hasta otra. Cuídense. ¡No es coincidencia! ¡No seas necio, hombre!